Sabemos muy poco de la mansión Krueger. Sus paredes están repletas de misterios. Los espejos, llenos de revelaciones inquietantes. Y sus terrenos están manchados de sangre. Noviembre trajo terror a la mansión. Se desconoce lo que pasó. Por eso, las puertas continúan cerradas, esperando a que el destino revele la tragedia. El destino ha revelado 14 almas que encontrarán la verdad escondida de la mansión Krueger. Nuestra historia yace en sus manos. ¿Qué pasa, Dani? ¡Lo hice! ¿Qué cosa, cariño? ¡El show! ¡Logré entrar al show! ¡Eso es genial! ¡Tengo que ir a empacar! Dani, espera. ¿Qué pasa? Solo me alegra verte feliz otra vez. ¡Gracias, ma! Oye, niño bonito. Espero que no te ahogues con tanta rosa el que usas. ¿Es este el lugar? Depende del lugar que estés buscando. Lindo. Soy Fargo, mucho gusto. Mick. Parece que tienes competencia. La competencia sana no daña a nadie. Díselo a los gladiadores. ¿De dónde son? Tennessee. Me llamo Darla. Soy Riley, de Minnesota. Bueno, yo soy Aliyah, de Georgia. ¿Y qué tal tú? Me voy a saltar las formalidades. Sí, son muy encantadores todos, pero la razón por la que estamos aquí no es hacer amigos. ¿Cuál es la tuya? ¿Intriga? ¿Nada más? ¿Estás seguro de que no es una herencia de por vida? ¿Una pregunta sencilla? Soy un hombre simple. En este caso, no creo que este juego sea para ti. ¡Oh! Lo siento. ¿Cuál es tu nombre? Dani. Bueno, Dani, yo soy Yuri. Un placer conocerte. ¡Amigos nuevos! ¡Saludos! Otro atleta genial. Me atrapaste. Espera, déjame adivinar. Atleta. Nadadora. ¡Qué genial! Me llamo Elite Thatcher. ¿Cómo se llaman ustedes? Hola. Me están haciendo sentir mal. Demasiada gente hermosa en una habitación. ¿Qué onda con la guitarra? ¿Estás en una banda o algo por el estilo?
Toco un poquito. ¿Un poco? ¿Y cómo nos dirigimos a tan hermosa guitarrista? Si se puede saber. Ember. Solo Ember. Es un placer. Soy Eli. Ella es Fargo. Y él... él es tímido. Oye, fíjate. No estás herida, ¿verdad? No. ¿Y tú? Deberías fijarte mejor por dónde caminas. No volverá a pasar. El programa que filmaba en su sótano fue cancelado, ¿verdad? Bueno, como productor, él era muy famoso por poner a sus concursantes en situaciones peligrosas. Dudo que ese show haya sido real. Suena más a un montaje. Por mucho que haya sido un montaje, ¡ese show era de locos! Reynold aún no llega. Él no es el anfitrión. El email fue escrito por el señor Lockhart. ¿Quién? ¡Yo! ¡Oh! ¡Dios! Así que, usted es el anfitrión. ¿Quién lo hubiera pensado? Mi nombre es Argyle Lockhart. Y yo voy a presidir sobre su estancia en esta prestigiosa mansión. Durante su estancia, experimentarán... anomalías. La historia de esta mansión podría sorprenderlos. Sin embargo... si deciden quedarse, serán recompensados gratamente. ¿Preguntas? Síganme, por favor. Supongo que con recompensa se refiere a la herencia. Eso es correcto, señor Dunbar. Entonces es cierto. ¿Qué? El ganador del show hereda la mansión junto a todos los bienes y activos pertenecientes al apellido Kruger. Jubilarme a los 18 no suena nada mal. ¿Qué dices, muñeco? ¿Quieres ser mi princesa? Quisieras. Encantada. ¿Tienen títeres? Ah, sí. La joven aspirante al ventriloquismo. Normalmente me llaman Yuri, pero me gusta cómo suena también. ¿Por qué no miramos al interior? Es cierto. Olvidé mencionarlo. La mayoría de las puertas están cerradas. Cada desafío incluye tres elementos: descubrimiento, revelación y sacrificio. Aprenderán a dominar cada elemento si desean descifrar los misterios de esta mansión. Claro, tengo una preguntita. No tenemos idea de nada. ¿Qué misterio tratamos de resolver? Una pregunta inteligente, señor Nelson. Permítame hacerle una pregunta adicional. ¿Cuál es su propósito en este lugar? No puedo responder estas preguntas por usted. Sin embargo, podría encontrar respuestas a sus preguntas en la Sala de la Fortuna. ¿Sala de la Fortuna? A la izquierda de las escaleras del vestíbulo hay una habitación tapizada de rojo. Allí encontrará tales respuestas. Se les entregará una tarjeta de reflexión. Este emblema representa el estado en el que sus almas se encuentran, lo cual podría traer claridad a sus preguntas. A mí no me importa la razón por la que fui elegido. ¿Estas cartas sirven para algo? Army Monroe, un curioso y singular individuo con un vocabulario provocativo. Alguien hizo su tarea. Mi consejo es que mantengan la identidad de sus cartas en privado.
Ustedes no saben las intenciones de los que los rodean, así que tengan cuidado. Esta noche festejaremos su estancia aquí con un festín en el salón de banquetes a las 7 p.m. Traigan sus tarjetas con ustedes y que el destino le conceda grandes bendiciones a nuestros huéspedes. ¿A alguien más le dieron escalofríos? ¡Amén, hermana! ¿Te molesta si tomo esta? Adelante. ¿Y qué opinas de los demás? Parece que nos tocó un grupo divertido. Todo esto es un poco agobiante, supongo. Mis padres me enseñaron que los nervios y la emoción provocan los mismos sentimientos. A veces me pongo nerviosa al conocer gente nueva, pero cuando convierto esa adrenalina en emoción, eso me tranquiliza un poco. No quise entrometerme, es que, bueno, esto no parece ser lo tuyo. ¿Por qué estás aquí? Trato de dejar mi pasado atrás. ¿Alguien sabe dónde está la guitarrista y la sureña? ¿Te refieres a Ember y Darla? Creo que fueron al Salón de la Fortuna. ¡Wow! Perdón. Parece que Ember se está enamorando del jugador de fútbol. ¡Ella es un buen partido! ¿Ya entraron? Ya acabo de terminar mi sesión. ¿Qué tal estuvo? Anticlimática. Bien, chicas, su futuro las espera. Bueno, damas primero. ¿Qué estás haciendo? ¡Au! ¿Por qué los sustos, hermana? Pensé que eras Lockhart por un segundo. Ni siquiera voy a preguntar. Solo estaba haciendo... mantenimiento. Ok, me atrapaste. Espera, ¿no tienes tantita curiosidad de saber qué hay detrás de estas puertas? ¿Por qué traes un vestido? Ya lo descubrirás. ¿Estás bien, Kendall? Las estrellas se ven diferentes. Perdona, Amber, ¿verdad? Ember. Estabas tocando la guitarra hace rato. Eres muy buena. ¿Sabes mucho sobre estrellas? Siempre he querido ser astrónoma. He dibujado muchas estrellas, pero hoy están dispersas.
Kendall. El banquete va a iniciar. Si estás lista, podemos bajar. Oh, claro. Anilla, ¿vienes? Sí, ya voy. ¿Por qué nadie nunca me enseñó a amarrar moñitos? Creo que tienes que ir a la universidad para eso. ¡Oh, qué hija de tu tela madre! ¡Ay, no! ¡Espantaste a Winter! ¿Cómo iba a saber que un hijo de la peluda iba a tener su cola justo donde yo puse mi zapatito? Además, tengo otra preocupación. Permíteme. ¿Nombraste al gato Winter? Sí, Winnie de cariño. ¿Le agarraste cariño? Sí, es muy lindo. Gracias. ¿Sabes que se refería al gato, verdad? Sí, claro. ¿Ahora qué? Nos dijeron a las 7 en punto, ¿verdad? ¿Y qué es eso de ahí? ¡Fuera de mi camino! ¡Es una maldita llave! ¡Maldita! ¡No seas tonto! ¡Úsala en la puerta! Llegan tarde. ¿Otra vez? Bienvenidos a la sala de los banquetes. Por favor, tomen asiento. ¡Qué grandes efectos, Lockhart! Podemos empezar. Caballeros. Espero que todo sea de su agrado. Antes de que se me olvide, ¿podemos reconocer los esfuerzos del personal? Hay 7 empleados que atienden las necesidades de la finca. Estamos agradecidos por todo su esfuerzo. ¿Amén? Provecho. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? No sabemos absolutamente nada sobre este lugar, excepto que se llama la Mansión Krueger. Pero, ¿quiénes eran los Krueger? ¿Y por qué están ofreciendo su herencia a uno de nosotros? ¿Nadie más piensa que es algo sospechoso? Es solo un tonto reality show. Así es como funciona. Lo entendería si se tratara de una cantidad de dinero. Pero estamos hablando de una herencia. Es un buen punto, Lockhart. ¿Cuál es el truco?
Supongo que les he dado información muy vaga al respecto. Pero déjeme ser muy claro, señorita Albertine. Esta historia es mucho más que un simple juego. Empecemos desde el principio. Cenizas. Lo que queda después de las llamas. Y el calor del fuego se extiende más allá de las llamas. La mansión Krueger fue construida sobre esas llamas y su legado fue forjado por ellas. A finales del siglo XVI, la duquesa Boria y su hermana buscaron refugio de una multitud que hizo siniestras acusaciones. Ellos creían que la duquesa Boria era una bruja. Eventualmente la encontraron en esta mansión y la quemaron en el jardín. Pasaron los años y la familia Krueger crió generaciones tras generaciones en este pequeño castillo victoriano. Al pasar de los años, la historia de la duquesa Boria se convirtió en un simple cuento de terror. Hasta que un joven duque visitó la mansión, tratando de establecer una relación de negocios. Mientras se hacía amigo de la familia Krueger, se enamoró perdidamente de una hermosa joven que rondaba los terrenos. Su primer error fue coquetear con la idea de que podría amar a esta joven. Su segundo error fue acercarse a Bernadette Krueger y decirle acerca de sus sentimientos, ya que la mujer que él decía ver era la duquesa Boria. El duque Lavendar sería recibido por fuego para hablar con una bruja muerta. Una verdadera tragedia. Pero las llamas más candentes no fueron las del fuego, sino las de un amor que no sería posible. El duque Lavendar y la duquesa Boria fueron reunidos en cenizas. Esa fue una historia muy profunda. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Cada uno de ustedes está aquí por una razón. Todos tienen cualidades que contribuyen al alma de esta mansión, como lo es revelado en sus cartas de reflexión. Los espíritus de esta finca esperan con ansias que expongan la verdad. ¿Qué se supone que...? Wow. ¿Qué rayos, Lockhart? Su siguiente reto comienza ahora. Sabemos muy poco de la mansión Krueger. 14 jóvenes fueron envenenados por un pasado amenazante. Fantasmas atormentan el terreno con su dolor. La historia aún no ha sido revelada, ya que los siniestros hechos permanecen ocultos. Sufrimos por las verdades aún desconocidas dentro de las puertas de la mansión Krueger.